Bueno, vamos a reaccionar a los últimos personajes que van a salir en Marvel vs. Capcom Infinite. En la primera temporada ya hay muchos rumores, los cuales he comentado de la segunda. Y también hay rumores de que ojalá ocurra como ha ocurrido con Street Fighter V, o va a ocurrir con Street Fighter V, que en enero sale la versión Arcade Edition, con lo cual los poseedores que ya teníamos ese videojuego vamos a recibir gratuitamente todo el contenido. Y yo deseo que Capcom reaccione con este videojuego porque es, en serio, muy buen videojuego. Lo que pasa es que su política abusiva de DLCs lo ha matado. Lo ha matado. Hay muy pocos jugadores y es una lástima. Ya los rumores dicen que le van a actualizar y van a cambiar el apartado gráfico, van a mejorarlo. Y ojalá saque una especie de Arcade Edition como Street Fighter V e incluyan todo el contenido para los que ya lo teníamos. Porque de verdad tienen que hacer algo. De hecho, en PlayStation 4, este fin de semana creo que es, el día 27, empieza una prueba gratuita para mucha gente. Y ojalá veamos eso en otros ambientes, como en el de PC que yo juego. Pero digo, me da mucha lástima este videojuego. Tiene mucho potencial, pero las decisiones de Capcom con un roster un poco raro de inicio y alguna que otra cosilla extraña. Como obviamente la no inclusión de los X-Men, que ya se rumorea que van a estar en la segunda temporada, ojalá sea cierto, han llevado a este juego a un poco al olvido. Y no es justo, de verdad, porque el juego en sí mismo es muy bueno. De hecho, casi me están dando ganas de jugar luego en el canal o algo. Porque es muy bueno, de verdad. Pero bueno, vamos a video reaccionar y aquí viene Winter Soldier, Venom sobre todo y Black Widow, Viuda Negra. Vamos a ver. I'm a Winter Soldier. Nothing but a ghost. Está muy guapo, tío. Heads up! Down the sight! Direct hit! Here's something for you! Hostia, qué guapo lo de... ¿Un arma? You want more? Take mine! Hey! Ain't over yet! Keep the change! Just leave me alone! Down the sights! Heads up! I'll break you! Here comes the clincher! Square! Está guapo, está guapo. Yielding! Trust me! Está muy guapo. Target in sight. Ready to engage. My gift to you! Your mistake! This will wake you up! This will hurt. Predictable. Love is just punishing. Watch your step. Over. So gullible. Immobilizing target. Your time is up. Show up. Your corner. Execution is everything. Give up already. Say goodnight. We are Venom. Es igual a Marvel vs. Capcom 2. Es igual, tío. We're not finished with this! We are the strongest! You were not a challenge! Give us more worthy prey! Hostia, qué guapo Venom, tío. Pues qué lástima, tío, de verdad, o sea. Ah, bueno, vamos más por parte, ¿vale? Winter Soldier a nivel jugable está muy bien. La cara no se parece a Sebastian Shaw, pero el diseño del personaje me encanta. Y es como Chris Redfield, o sea, se me recuerda mucho, quizás más rápido, pero el protagonista es el tema del puño. El puño es una pasada, tío. Aquí hay un momento muy curioso.
¿Dónde está? A ver, perdona. Había un momento como que hace como de... como si tuviese armor y traspasa el rayo de Nova, tío, andando. Es una locura, o sea, es una pasada. Y bueno, en el tema ya veis que mucho más dinámico tirando granadas y tal, está muy chulo. Ah, mira, aquí está, aquí está. Mira, ese momento. Este momento del especial, arrastrando el puño por el suelo, está súper épico, tío. Y esto, como veis, mira, es que está con el brazo, como haciendo de escudo y atravesando una ráfaga. Eso a nivel jugable va a ser muy hardcore, está muy muy chulo. De Viuda Negra, pues está bien, o Natasha Romanoff, pues está chula, no puedo decir nada malo de ella. Aunque tampoco puedo decir nada bueno, ¿verdad? Bueno, aquí la de Monster Hunter es una pasada del personaje. Pero yo creo que la estrella es Venom. O sea, esto... es que mirad, esto me... es que me la voy a guardar. O sea, me la guardo para la miniatura. Esto está muy guapo. Es que es, a nivel jugable... igual, se siente igual... que Marvel vs. Capcom 2. Y eso es una pasada, tío. Es que mirad, es que es lo mismo. Bueno, ahí está Sigma. Pero es que se siente totalmente actualizado, ¿no? Como se podría decir, ¿no? Y cuando entra le dice lo de We are Venom, nosotros somos Venom. Dios mío, es que esto es rememorar la juventud, la infancia casi, ¿no? Para muchos. Está muy, muy chulo. Ojalá Capcom recapacite y nos traiga este juego más barato y en versión arcade con todo el contenido, porque el contenido extra es que se está pasando con el precio actualmente. Os voy a enseñar una cosa, ¿vale? Si vamos a la tienda, sabéis que en la descripción del vídeo tenéis lo de y está en gaming para que salgan mucho más baratos los videojuegos. Pero algunos extras solo son de Steam, ¿vale? Marvel vs. Capcom Infinite. Ya se están dando cuenta que los precios no son normales. Mirad. Los trajes son una pasada y ya están al 50%. Pero son muy buenos los trajes. Mirad. El gladiador. Muy a lo Secret War que tuvo hace poco. Mira el Superior Iron Man, es una pasada. Aquí el Ojo de Halcón de los Ultimates, es una pasada. ¿Qué más? Mira, por ejemplo, el Thor Ultimate. Es una bomba. También está por ahí el World War Hulk, que te lo daban antes. Pero es que esto es una grillada, tío. Mira, el Ghost Rider... del siglo XIX, que está muy chulo. Está muy guapo los trajes. Es que es una pasada, tío. Pero claro, te vas a gastar 12 euros para 6 trajes. Por muy guapo que estén, porque están muy guapos. Sobre todo los de Marvel. Los de Marvel son una pasada, tío. A mí me encanta. Bueno, mirad este, el de Ryu. Este es una pasada, el traje de Ryu. Es que yo soy fan de Ryu, tío. Es que esto... mira, casual. Esto es un poquito chorra, el traje, ¿no? Pero mirad el Capitana Marvel, el traje clásico. Mirad el Mr. Fitz. Bueno, Fitz no, Fizzy, coño. Mirad qué guapo. O sea, como los cómics. Y obviamente también está en lo de el pack de que tiene World War Hall y todo esto. Pero es que estas cosas tienen que bajar la de precio. Ya digo que en la Arcade Edition, mirad, le dormamos por el fuego. En la Arcade Edition, si es que la sacan, todo este contenido iría gratuitamente al juego. Como han hecho el chef. Oh, mira qué guapo, Arthur.
como han hecho con el juego, aparte de los personajes Monster Hunter, Sigma, Black Panther, Venom, Black Widow y Winter Soldier. Pero es que esto es una pasada de precio, tío. Qué loco, digo, qué lástima. Pero bueno, es mi opinión. Yo seguiré jugando porque me gusta el juego. Y ojalá cambien las temáticas. Y si queréis comprar videojuegos baratos, tenéis los links en la descripción del vídeo, que nos ayudaréis muchísimo al canal. Y si te veo que ayudar, ya sabes, un buen me gusta, comparte este vídeo con tus amigos, suscríbete, que aquí le damos un poco a todo. Y déjame tu opinión en los comentarios de este juego, de los DLC, de los personajes, y hay cosas muy guapas, muy, muy guapas. Y esto es una pasada. Pero yo no voy a pagar por ello, yo tengo el juego y estoy esperando que Capcom recapacite como ha hecho con Street Fighter V. Y visto lo visto, lo va a hacer, ¿vale? Lo va a hacer. ¿Por qué? Dinero. Pues muchas gracias a todos por verme, chicos, y nos vemos en próximos vídeos. Y me han entrado ganas de jugar a este juego. No sé si jugaré esta noche o mañana lo que del canal, pero pienso jugar, de verdad. Porque a mí me gusta mucho. Me gusta mucho el sistema de juego. ¿Y a ti?